Estamos con una de las eminencias médicas de España en estos momentos en digestivo, con el doctor Andrés Sánchez Yagüe, que bueno, ha hecho su carrera en Estados Unidos, en San Francisco, en los 5 hospitales más grandes que hay, el Pacific Hospital. California Pacific Medical Center. Después ha estado en Japón y es el que domina la técnica de digestivo en todos los aspectos, el de las cápsulas que se toman, ¿no? Obviamente. Y bueno, él nos puede explicar cuáles son los últimos investigaciones que ha realizado y dónde. Bueno, actualmente nosotros nos estamos dedicando a lo que es endoscopia intervencionista, que lo que nos dedicamos es mediante endoscopia, que es lo que todo el mundo llama el tubo, por arriba o por abajo, puede intentar encontrar tumores en el tubo digestivo e intentar extirparlo endoscópicamente, de forma que el paciente no pierda el órgano. Por ejemplo, si encontramos un cáncer en el estómago que sea muy superficial, podemos quitar el cáncer sin tener que quitarle el estómago al paciente. Y eso es lo último que estamos haciendo ahora. Y con técnicas que se han desarrollado en Japón, nos permiten cánceres más grandes de lo que hasta ahora se podían quitarlos endoscópicamente. Eso es lo último que se puede hacer en tecnología en aparato digestivo. En la tribuna hoy.com se ha publicado una foto donde está nada menos que con el premio Nobel de Medicina. ¿Qué contactos en el mundo importantes, a qué niveles se mueve el doctor Sánchez Yagüe con otros doctores de relieve mundial? Bueno, la foto con Barry Marshall fue durante una recepción que hacía el presidente de la Asociación Americana de Gastroenterología. ¿Con cuántos médicos? Esta es la más grande del mundo y a esa reunión van 16.000 médicos de todo el mundo. Entonces, yo no sé cuántos asociados tiene, pero varios miles, porque es la asociación más grande de todo el mundo. Entonces, en una reunión que hacía para unos cuantos amigos, estábamos Barry Marshall, estaba el doctor Herrería y otros amigos internacionales del doctor Piura, que es el past president de la Asociación Americana. Ahora mismo, yo personalmente... ¿Qué médicos hay importantes en Estados Unidos, de tu especialidad, que sean tus maestros, cierto? Bueno, el más importante ahora mismo sería Martin Brodmann, que ha sido presidente de la Asociación Americana de Gastroenterología y que dirige ahora mismo todo lo que es la parte de educación de una de las cadenas de hospitales más importantes de Estados Unidos, que se llama Sutter Health. El doctor Brodmann es un habitual de Marbella, pero lo hemos visto en Marbella, lo hemos visto en Gibraltar, lo hemos visto en San Roque, ¿no? Efectivamente, el doctor Brodmann ha venido varias veces desde que vino en 2003, que vino a Marbella, fue a Granada, fue a Gibraltar. Es un enamorado de España y de Marbella. Y bueno, hace un par de años vino y está esperando para venir de nuevo por aquí porque realmente le encanta Marbella. Bueno, es una familia que se mueve con avión propio por los Estados Unidos y que su hija trabaja en los estudios de Hollywood, ¿no? De Lucasfilm, sí, en la parte de recursos humanos de LucasArts, que es el que ha hecho la Guerra de la Galaxia y demás. Bueno, vamos a seguir con otros médicos importantes del mundo. Bueno, ahora mismo con el que tenemos más relación es con el doctor Soetigno, que trabaja en el Hospital de Veteranos de Palo Alto, que pertenece a la Universidad de Stanford y que vendrá en enero al curso internacional que hacemos de diagnóstico y colonoscopia diagnóstica y terapéutica en tumores del colon que hacemos en el Hospital Costa del Sol aquí en Marbella, y que será los días 17 y 18. Para esta reunión que dirige el doctor Sánchez Canto, el doctor Soetigno y yo mismo, contamos con varios médicos que vienen de Suiza, de Brasil, dos médicos que vienen de Estados Unidos, de Japón, vamos, de todo el mundo, básicamente, y que vamos a tratar lo último en técnicas para detección y eliminación de tumores del tubo digestivo, sobre todo del colon. ¿Y en Japón qué tal? Bueno, en Japón bien. Hace poco estuve con los japoneses, con mis amigos japoneses en Ámsterdam durante la reunión europea y ahora mismo continúan desarrollando este tipo de técnicas
la verdad es que están muy avanzados y en breve tendremos que volver a ir allí a aprender con ellos. Bueno, como cualquiera que hable con él se puede dar cuenta, estamos ante una joven promesa de Marbella en la medicina endoscópica a nivel mundial. Es su experiencia, su escuela, su dedicación, porque es verdad que se ha dedicado toda su vida a estudiar y no ha tenido tiempo para otra cosa, nada más que para estudiar, y así le va. Entonces, para Marbella es un orgullo tener al doctor Sánchez Yagüe aquí aportando sus conocimientos y sus relaciones, que eso es importantísimo. ¿Qué es lo que hay ahora mismo tienes? Porque acabas de venir de un congreso, ¿no? Sí, acabo de estar en Santiago, donde hemos hecho un curso, he dado una charla y he hecho una técnica en vivo para una técnica que ellos no hacían, un paciente que lo necesitaba, nos ha ido muy bien. Y bueno, es verdad que cada vez de más centros nos llaman para ir a hacer pruebas allí o para enseñarles las técnicas. Hemos estado en Maastricht, en Vitoria, también haciendo esta misma técnica, y ahora en Santiago, que llegamos el sábado pasado. En Portugal y en Vitoria. En Lisboa también, estuvimos haciendo casos live. Bueno, realmente por todo el mundo, cada vez tenemos más conexiones. Yo la verdad es que estoy muy contento. El presidente de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva me pidió que formase parte de la Junta Directiva y que llevase el tema de relaciones internacionales. Eso ha sido un nombramiento que yo sé que no lo había dicho todavía, pero bueno, fue hace 2 semanas y estamos empezando a hacer que la Sociedad Española de Endoscopia se abra al resto del mundo. Bueno, hay que decir que su padre, el doctor Sánchez Canto, es una de las pocas medallas de oro de medicina digestiva de España, aparte de ser medalla de oro también de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues muy bien, muchas gracias, y Marbella se siente muy honrado de tener estas jóvenes promesas con este futuro tan impresionante dentro de la medicina. Pues nada, muchas gracias, yo me siento muy orgulloso de ser marbellero e intentaremos hacer lo mejor por nuestro pueblo. Gracias a ti.